Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a estar contando una historia que de hecho había invitado al Chele para hacer este video, pero lo estuve esperando desde ya rato, lo estoy esperando, está allá afuera. Lo estaba esperando para grabar este video juntos porque la historia que les voy a contar es de un accidente que el Chele tuvo hace poco ustedes. Y ahorita, ya cuando íbamos a grabar el video, vinieron unos amigos de él para que el Chele les cambiara el aceite del carro. Entonces ya no va a poder grabar el video conmigo. Así que les voy a contar yo la historia. Y va a ser así un video corto. Pero es que en Instagram me están pidiendo bastante, bastante que cuente la historia. Entonces les dije que lo iba a subir aquí a YouTube para que lo vinieran a ver aquí en YouTube. Así que les voy a contar esa historia. Ah, pero antes ustedes. He estado leyendo varios comentarios de que decían que tenía el COVID. Gracias a Dios yo no tengo el COVID, ustedes. Siempre en los cambios así, por ejemplo, estamos en verano y pasamos a otoño. Siempre en esos cambios de estación del año, siempre pues a mí me da alergia. Y no tengo el COVID, ustedes. De hecho, me he estado tomando pues puras cosas para alergia y así, porque es alergia lo que yo tengo, ustedes. Miren, ahorita tengo estas pastillas que son para la alergia. Y pues ya estoy bien. Para las que estaban ahí escribiéndome que sí, que me cuidara y que si ya estaba bien. Está bonito. Ya me siento bien, ustedes. Ya me siento mejor. Gracias por preocuparse por mí. De verdad que son las mejores. Gracias por las que siempre están comentándome cosas positivas. Muchas gracias. Y pues las que siempre están comentando como cosas negativas, o sea, está bien. Dicen que cada quien da lo que siente en su corazón. Entonces, está bien las críticas positivas y las negativas. También he estado leyendo que muchas de ustedes me subieron, bueno, no muchas, ¿verdad? Dos que tres comentarios vi ahí que estaban diciendo que yo estaba llorando, que no tenía dinero y me la pasaba poniéndome uñas, pestañas, pintándome el pelo y comprando ropa. Y yo así como que, ¿a dónde yo hice un video llorando que no tenía dinero? En el video que yo subí del desahogo, yo les estoy dejando saber cómo yo me siento en ese momento. Me sentía, ¿cómo les puedo decir? Tenía muchas cosas, se me juntaron muchas cosas, pero en ningún momento yo estaba llorando diciéndoles que no tenía dinero y les estaba pidiendo. En ningún momento el video fue para eso. Simple y sencillamente yo andaba grabando un vlog y pues grabé ese momento para que ustedes vean otra parte de mí, otra parte que ustedes no conocen, de que yo, por ejemplo, cuando me siento así como abrumada de tantas cosas, pues me pongo a chillar, ustedes, sinceramente me pongo a chillar y pues quise grabarlo. Aparte, les dije que lo grababa porque sé que vienen días mejores y quiero recordarme de todo lo que pasé para llegar a tener lo que voy a tener, porque por fe voy a estar súper mejor de cómo estoy ahora. Pero en ningún momento yo estaba llorando porque no tenía dinero para pagar la deuda. Y porque algo así leí, que escribieron de que yo estaba llorando, que no tenía dinero y me la paso poniéndome uñas, pestañas y comprando ropa. No entendió el video o no lo vio bien el video. Y otra persona vi que escribió ahí que no, yo no era responsable, que yo no era responsable, pero que me la pasaba gastando dinero y que no era responsable para pagar mis deudas. Para comenzar, la deuda no es mía, pero igual la voy a pagar yo porque yo sé que nadie la va a pagar por mí. De hecho, ya la estoy pagando. Y pues el dinero yo trabajo, ustedes. Y a mí nadie me mantiene, nadie puede venir a decirme, ¿por qué te gastas tanto dinero en esto? Cuando yo trabajo, o sea, mi trabajo es mi dinero y yo me lo puedo gastar en lo que yo quiera.
Y no quiero sonar engreída ni pedante ni nada de esas cosas, pero siento que está de más ese tipo de comentarios, porque al menos yo puedo ir a reclamarle a alguien que está gastando mucho dinero o que gasta dinero en tales cosas cuando yo le estoy dando ese dinero. Entonces, siento para mí que ese comentario está de más, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Y como les digo, mi dinero me ha costado, o sea, mi trabajo me ha costado y pues yo para eso trabajo, para darme lo que yo necesito, para darle a mis hijos lo que necesitan y para estar bien ustedes. Así que ya, un breve ahí comentar, un breve anuncio ustedes. Les voy a contar, hace poco, yo creo que pues por aquí no les he contado, pero hace poco Chele tuvo un accidente muy muy fuerte, muy feo. De hecho, solo fue la misericordia de Dios en ese momento con él. Les voy a poner unas imágenes por aquí de cómo quedó el carro del Chele. Fue pérdida total, ustedes. Yo recuerdo que fue un martes, yo iba para hacer ejercicio porque yo hago ejercicio martes, jueves y sábado. Okay, mi garganta. Yo hago ejercicio 2, 3 días y yo iba para pues hacer ejercicio, ustedes. Ya estaba en el carro y me manda un mensaje Chele y me dice, ¿me puedes venir a recoger? Y yo así como, ay no, Chele, en serio. Ay no, Leo, yo voy a hacer ejercicio. ¿Qué pasó, Leo? Es que me chocaron, me dice. Y le digo, ¿y por qué no te venís? Le digo, y así va, pero yo nunca me imaginé que iba a ser tan, tan pesado ustedes el choque. Pero yo nunca me imaginé que el choque fue así tan, tan, tan fuerte ustedes. Cuando me manda la dirección y ya lo voy a recoger, no, hombre, ustedes veo el carro del Chele desarmado por completo, del un semáforo. El Chele venía para acá y del semáforo lo aventó a la otra calle el carro, ustedes. Y eran unos morenos. Estaban bien enojados. Según que la luz del Chele estaba en anaranjado y Chele se la pasó. Y el moreno pues solo vio que la luz cambió a rojo y se pasó. O sea, cambió a verde. Y miren ustedes, cuando yo llego el Chele estaba asustado, asustado, porque miren, es que el Chele es pasado, ustedes. Bueno, traía licencia, no traía aseguranza, no traía placas, ustedes, porque ese día el Chele iba a agarrar esas cosas, para allá iba según. Y miren ustedes, y decía el Chele que lo iban a enchachar, que iba a llegar la policía, y ya saben uno a lo que se imagina. Entonces, y así, Chele dándome instrucciones, dándome sus cosas en lo que la policía llegara. Porque los morenos pues decían que el Chele había tenido la culpa porque no se había parado. Y entonces, cuando llega la policía, usted, gracias a Dios, era un muchacho así que de seguro era nuevo en la policía. Solo le preguntó al Chele si estaba bien, le pidió sus documentos, le puso unos tickets y ya, que se podía ir, pero que el carro se iba a ir para no sé dónde, para el corralón creo que le llaman. Y así usted, y nosotros no lo podíamos creer con el Chele, le digo, es que Dios te ama exagerado, le digo. Y así ustedes, el Chele se quedó sin carro, pero a mí me hubiese gustado que el Chele les contara la historia, cómo fue y así, porque esta cosa seria, el Chele la cuenta y yo me da escalofrío ustedes. Voy a ver si el Chele las quiere contar, pero les voy a dejar un video de cómo quedó el carro después de ese accidente. Fue hace poco, ustedes. Hace poco fue el accidente, hace como un mes. Y pues nada, al Chele le tocó comprar otro carro. Hoy anda otro carro, pero ese día sí nos asustamos bien, bien feo. ¿Y qué más les puedo Hoy contar? no Hoy no les les grabé, grabé, amigos, amigos, porque porque estuve estuve ocupada ocupada haciendo haciendo otras otras cosas. cosas. Ahorita me voy a poner a lavar ropa para dejar todo listo porque mañana me toca trabajar. Le voy a hacer una queratina a una muchacha y creo que también le voy a estar haciendo unas mechas. Y de verdad, gracias por su apoyo, gracias a todas las que me andan escribiendo en Instagram. Jenny, el vlog del día de hoy. Y se siente bonito, ¿saben? Que me vayan a buscar para preguntarme por el vlog del día de hoy y así. De verdad, gracias, gracias, gracias.
Estoy sumamente agradecida con Dios por tenerlas en mi vida, por tenerlos, porque sé que también comentan hombres. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a los que han venido de TikTok para aquí, para YouTube, y los que han ido de YouTube a TikTok o a Instagram. Gracias. Me siento súper, súper contenta y agradecida con Dios por tenerlos en mi vida. Definitivamente son los mejores, y dos que tres personas que siempre andan comentando ahí cosas que ni al caso, pues igual son bienvenidos. Los que le dan dislike a los videos, saludos. Yo sé que ustedes son esas personas que están más pendientes de mis videos. Y a los que le dan manito arriba, gracias, gracias, gracias. Yo estoy súper contenta esperando que me llamen de los apartamentos. Confiando en Dios, de que el tiempo de Dios es perfecto y que Él sabe lo mejor para mí, para mi vida, para mis hijos. Entonces estamos esperando a ver qué pasa. Ustedes van a ser testigos de todo, todo esto. En estos días quiero hacer un garaje porque quiero sacar todo lo que no me voy a llevar de aquí de la casa, porque tengo pensado solo llevarme lo del cuarto. Así que tengo muchas cosas que sacar al garaje. Y sí, eso. Gracias por sus bonitos comentarios. ¿Y qué más les quería decir? Algo más. En Honduras voy a estar mandando a regalar otra caja que llegó. La que ustedes vieron, esa yo la había enviado antes de las dos que mandamos, las últimas dos que mandamos con Leo. Y pues ya llegaron. Mi mami pues ya tiene listas las cosas que va a mandar a regalar a una aldea. Y voy a ver si mi papi pues les graba un poquito. Y estoy muy contenta, o sea, estoy contenta porque Dios es fiel y Dios es perfecto y se vienen muchas, muchas cosas bonitas. De verdad, gracias a todos los que me comentan cosas positivas, todos los que me bendicen, que Dios les multiplique. Espero y ustedes estén bien. Espero y así como ustedes me dicen que Dios me bendiga y que me dé tantas cosas, también les regreso esas bendiciones. Que Dios los bendiga. Espero y estén bien. Estoy, no sé, emocionada. Ando súper, súper emocionada con mi canal. Siento que volvió esas ganas, esas energías para grabar nuevamente, así que siempre ando pensando en ustedes. Ahorita voy a ver qué les puedo grabar para empezar el vlog de mañana. Cuídense, besos, bendiciones, que tengan una bonita noche. Los quiero bastante. Ah, la primita se va a quedar así, su cosita por su culpa.